Había una característica en esta, en este tipo de delitos, que era la forma de actuar, que era diferente o de una forma peculiar en cuanto a cómo se estaban cometiendo estos robos con fuerza. En primer lugar, lo que con la violencia que se efectuaba y en concreto los efectos que se detraían o que se robaban, que iban desde fundamentalmente electrodomésticos y muy concretamente en televisiones de plasma, había joyas, ajuares de cama, y fundamentalmente lo que llamaba poderosamente la atención era el robo de comida que iba desde la conserva hasta alimentos frescos. Este grupo criminal estaba estructurado en tres escalones. Un primer escalón que estaría compuesto por personas que se dedicaban a planificar y a ejecutar los robos. Un segundo escalón que se dedicaba a darle apoyo logístico al primer grupo y posteriormente a la venta, bien en el mercado negro, bien vía internet, de los objetos robados. Y se determinó también un tercer escalón que estaría compuesto por aquellas personas que se dedicaban al menudeo de droga, en concreto de hachís y marihuana. Se procedió a establecer un dispositivo para el control de estos sospechosos, dispositivo que dio como resultado la captura de cuatro de ellos cuando estaban perpetrando un robo en la urbanización de La Raz, en el término municipal de Galindo y Peraúí. Allí se detuvieron a cinco personas y se les decomisó lo robado. Posteriormente se realizaron seis registros en sendos domicilios, cuatro de ellos estaban ubicados en el término municipal de Salamanca, otro en Villares de la Reina y otro parece ser que estaba en Parada de Rubiales. Con motivo de esta segunda operación se detuvieron otras cuatro personas, por lo que al final el número de detenidos ascendió a nueve. Estos autores se cree que tienen perpetrados 191 robos, de los cuales 41 han sido esclarecidos, pues los denunciantes han reconocido sus efectos. Esta banda organizada, las edades estaban comprendidas entre los 52 años del más mayor y los 19 años del más joven. Han pasado a disposición judicial, como saben ustedes, y parece ser que cuatro de ellos se encuentran ya en prisión. Más que violencia, esta banda utilizaba la fuerza física, causar daños en puertas y ventanas para entrar en el domicilio y, como han podido ver ahí, pues arrasar un poco con todo. El rasgo distintivo, como ha dicho el subdelegado, era que se llevaban cosas que habitualmente no son objeto de atención en los ladrones de robos con fuerza, que van más bien al dinero y la electrónica. Pero esto se llevaban cosas tan sorprendentes como han visto ahí abajo, como botellas de licores, alimentos, hasta alimentos congelados. Eso ya no tanto para comercializar, sino para consumo propio. Pero no eran como al principio nos dio la impresión de que podría ser alguien que robaba por subsistencia, sino era para enriquecimiento. Siempre buscaban casas vacías, ese primer grupo que hacía la selección, siempre buscaba urbanizaciones de segunda residencia para entrar en casas vacías. Lo que sí es un grupo que era muy activo. Sí, como es un grupo con poca especialización delictiva, digamos que lo suyo solamente era forzar la puerta a la ventana y entrar y llevarse todo lo que pudieran, pero sí eran muy activos. O sea, en una semana podían hacer un par de salidas y en esa salida iban a una urbanización y hacían 6, 7, 8 viviendas en la misma noche.